Good evening. Hello, how are you? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo me les ha ido? ¿Han trabajado mucho en la plataforma este día? Sí. ¿Sí? Un Sí. poquito. Ok, eso me alegra mucho. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún ejercicio al que quieran que vayamos a la plataforma y lo desarrollemos juntos en este momento? Este momento. Ya no. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí estamos bien? Ok, muy bien. Si Ahí. se acuerdan de algún ejercicio, me dicen, oye, y nos movemos hacia ahí. Vamos a ver, ¿qué estuvimos practicando el día de ayer? Cuéntenme. ¿Quién me recuerda? Los... Uy, estoy ahí enfadado. El verbo, los verbos posesivos. Futuro. A ver. Presente continuo. Muchas gracias. Verbos. Muy bien. Estuvimos viendo los verbos primero y luego estuvimos viendo la forma en que podemos expresar una acción que está sucediendo al momento que estamos hablando, que la conocemos como present continuous, ¿verdad? Entonces, estamos con esto. No. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escribiendo acá que se escucha suave? Sí, escucho bien. Estamos bien, el sonido está bien. Está bien. Ok, muy bien. ¿Será entonces que los compañeros nos ayudan con el uso de los audífonos para minimizar el sonido del entorno, verdad? Por favor. Claro. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Estamos entonces present continuous. Estamos con... Present continuous. Yes. Estamos con la forma de expresar acciones que están sucediendo en el momento que estamos hablando. Y entonces decíamos ayer que necesitamos ocupar el verbo to be. Y vamos con I am, he is, she is, it is, they are. We are. Muy bien. Vamos entonces, decíamos también que el presente continuo lo forma la combinación de los verbos to be y el verbo en su forma ing, ¿verdad? Entonces yo digo, por ejemplo, I am eating, they are writing, he is studying. Y así lo vamos formando, ¿ok? Sí. Vamos entonces. El día de ayer empezamos a hacer, recordamos estos verbos y lo estábamos haciendo en su forma ing. A ver, recordémoslos una vez más. Vamos a ver. Repeat, please, after me. Accepting. Watering. Calling. Walking. Talking. Selecting. Waiting. Asking. Baking. Clapping. Collecting. Painting. Visiting. Fixing. Starting. Studying. Helping. Traveling. Using. Writing. Sending. Eating. Estos, mire, los tienen aquí. Uf. Porque ya los vamos a estar usando, ¿ok? Ya teníamos la imagen del día de ayer. Ya teníamos la imagen desde el día de ayer, ¿sí? Yes. Yes. Okay. Yes. Muy bien. Avancemos entonces. Vamos a ver. Este fue el ejemplo que vimos ayer. Veamos el de abajo. I am cleaning my house. I am. Let's repeat. I am cleaning my house this week.
I am cleaning my house this week. Ok, muy bien. Ahora, el verbo to be va conjugado de acuerdo al sujeto. Mire, am, porque tenemos I. Y a continuación del verbo to be, vamos con el verbo en su forma ing. Cleaning. Yes, cleaning. Esta es la combinación cleaning que vamos a mantener. I am cleaning y luego el resto de información que usted desee agregar. Muy bien. Discreet. Yes. Y estuvimos también haciendo este ejercicio. Vamos a ver. Díganme, the grandfather. Grandfather. Is sleeping. Mire, veamos a dónde está el abuelito. Allá está al fondo en una silla. Acá, mire, ve. The grandfather is sleeping. Very good. Vamos a ver acá. Mrs. Green, díganme la oración completa. Listening to the radio. Ok, dígame la oración completa. Mrs. Green. Mrs. Green. Listen to the radio. Y el verbo to be. Mrs. Green. Mrs. Green is listening to the radio. To the radio. Very good. Very good. Vamos a ver ahora con Mr. Green. Mr. Green is reading the newspaper. Yes, very good. Vamos a ver. The girls are playing with the dolls. Very good. Paul, ¿dónde está Paul? Aquí está Paul. Paul is watering the flowers. Vamos a ver Mike. Mike is cleaning the window. Vamos a ver, the yes. birds. Birds. The birds are singing on the tree. Nice. The birds are singing on the tree. Very good. Now the cat. The cat is wrapping. No, aquí está, mire, climb. Aquí está. Ah, no, perdón. The cat is climbing the tree. Nice, very good. Okay, The dogs are swimming. Yes, the dogs are swimming. Very good. Yes. Simon. Mm-hmm. Simon is dancing. Okay, Simon is dancing. Dancing. Simon is dancing. And the grandmother? The grandmother is drinking coffee. ¿Y el verbo to be? The grandmother is drinking coffee. Very good. Yes, very good. Vale, fíjense bien. Ahora me van a ayudar acá. Díganme oraciones. Invéntense los nombres, pero usted dígame la oración. Paula is walking on the street. Very good. Okay, díganme otra. Muy bien. Carlos is running in the street. Okay, Carlos is running on the street. Very good. Okay, díganme. Vamos a ver aquí, tenemos a, veamos, Rosario, okay?
Rosario. Rosario. Oh, she is. Okay. She is. Parada. She is waiting for the bus. Okay, very good. She is waiting for the bus. Very good. Esperando el bus. Yes, she is waiting for the bus. Very good. Y vamos a ver la niña que tenemos acá con el perrito, mire. She is sitting on the park. On the bench. Very good. She is sitting on the bench. En la banca, ¿verdad? Very good. Okay, muy bien. Vale, mire, ahora vamos con unas ocupaciones. Vamos a ampliar vocabulario. Fíjese bien. Repeat, please, after me. Teacher. 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 Businessman. 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 Waitress. 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 Okay. Doctor. 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 Cook. 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 Police. 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 Josh. George. 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 Repairman. 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 Okay, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Teacher. 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 Businessman. 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 Waitress. Waitress. Doctor. Doctor. Cook. Cook. Police. Police. Judge. 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 Repairman. Repairman. Okay, muy bien. Ahora me van a decir oraciones con ellos. Vamos a usar la imaginación. Por ejemplo, the businessman is swimming. Ay, esa es una, ¿verdad? Ahora ustedes díganme otra. A ver, Oscar. No sé. Ok, veamos. Rosemary. Usando verbos. Sí, lo que hemos estado haciendo ahorita. No sé. Veamos. Angélica. Anything. The doctor is resting in her job. Okay, the doctor is okay resting in his workplace. Okay, Javier. In his work? Yes, workplace. Okay. Okay, Javier. Hello. The police is running. Okay, very good. The police is running. Marlene? Out. No? The cooks. It's making a pizza. Okay. I'm sorry. No, that's okay. The cook is making a pizza. Very good. Okay. I was the pizza. Okay, Rafael. Hello. Yes. The teacher is very happy. Okay, the teacher is very happy. ¿Y el ING? Okay, the teacher is reading a book. The teacher is walking on the park. The teacher is writing a letter. Yeah. The teacher is cooking a cook. Okay, the teacher is cooking. Okay. Cooking. Yes, very good. Okay. Rosalba? The, ¿cómo se dice juez? George. Yes, George. Josh. Jokes. Traveling
¿Y el verbo to be? Ay, que no estuve ayer en la casa. Ok, the George is traveling in San Salvador. Nice, very good. Okay, very good. Marlene. Diga. Diga usted una oración. Sí, uy. A ver. This requirement and the repairman very good work, walking. A ver, y el verbo to be is walking. Is walking. Yes, very good. Stephanie, please. Businessman is working hard. Nice, very good. Okay, Edgar. Good night. Good evening. The police is accepting. Ay, creo que no era así. Okay, the police is, a ver, is drinking water. Okay. Yes, okay, very good. Seguimos con más ocupaciones por acá, veamos. Accountant. Accountant. Yes, let's repeat. Accountant. Accountant. Barber. Engineer. Hairdresser. Es como un estilista. Estilista eso. Yes. Hairdresser. Yes. Lawyer. 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 Optician. 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 Reporter. Reporter. Scientist. Vet. Muy bien. ¿Ya tenemos esta imagen? Yes. Okay. Ahorita. Se oye como cortado, no oigo. Okay. Grite, ay. ¿Ya estamos listos? Yes, ready? Ready. Okay, ready. Hola, vamos a ver. ¿Y esta ya la tenemos? The machine is yes. Okay. Póngala yes. Otra, teacher, porfa, que no la logre agarrar. Ahorita, deme un segundito, ya se la ubico. ¿Estamos listos con esta? Ready. Okay. Yes. Ready. Muy bien. ¿Esta es la que necesitaba? Sí. Ok, muy bien. Hola. ¿Oscar? Teacher, what is this? Yeah. Very good. Ok, muy bien. Signification. Vale, vamos a ver entonces. Vamos a hacer oraciones, así como hemos estado practicando. Con estas, las ocupaciones de esas dos láminas, vamos a decir, por ejemplo, the waitress is swimming. The judge is listening to music. Y así vamos a ir practicando con este vocabulario, ¿ok? Vamos con oraciones del presente continuo en positivo. Vamos a ver. Los envío a los breakout rooms. Atentos, por favor, que ya les envío la invitación. De repente usted está viendo para otra parte, aparece la invitación y luego se desaparece porque usted no le hizo caso. Y me dice, ticho, no me ha mandado la invitación. Vamos a ver, atentos acá. Okay, I sent you the invitation. Please click on join. Please click on join. Thank you very much. Yes, very good. Okay. Please click. Okay, good. Hola. Hola.
¿Cómo estamos, amigos? Vaya. Vaya, ya nos metimos en problemas con esta clase porque... Como que este, bueno, yo siento un poquito más confuso ahí crear las oraciones. Vaya que sí. Vamos. Vaya, pero tenemos el apoyo de nuestro compañero Norberto Cerón. Bueno, pero vamos a intentar. Vaya. Sí, según lo que ha dicho ahora. Stephanie, usted sí estuvo en la clase de ayer. No. Sí, María sí. No, tampoco. Vaya. Empecemos. Vaya. Uno cada uno. Vaya. The doctor is working in hospital. Está bien. Está bien, teacher. The doctor is... Perdón, le escuché lejos. A ver, dígame. Okay. The doctor is working in hospital. At the hospital. Very good. Yes, very good. Uh-huh. He's working at the hospital. Okay. Seguimos. Stephanie. The police is working in the school. Yes, very good. Yes. Okay. Yeah, who's next? Can see? Maria. Kelvin. Hi. The Kelvin. The dentist is the no sé cómo. Después del verbo to be, tiene una acción con ing. Quiero ver. The doctor is... no puede ser, quiero ver. Ay, no hay cómo hacerlo, teacher. Claro que sí, solo combine. A ver, escoja una ocupación. El de dentista. Ok, the dentist. Dentist. Ahora, ¿cuál es el verbo to be para the dentist? Dentist. Am, is, o are. Dentist is. Ok, the dentist is. Ahora escoja un verbo. Working. ¿Cuál, perdón? Walk. Working. Working, ok. Entonces, dígame la oración. The dentist is working. Bye. Ahí está ya. The dentist is working. Ya okay. Si usted le quiere agregar más, usted le agrega más. The dentist is working at the hospital. The dentist is working very hard. Ahí usted si quiere agregarle más. Pero ya la dijo, ya okay. Ve. Ok. Uh-huh. Bye. Seguimos. Arme una. Sencilla. Ok, Marlene, ¿con quién está practicando? Con Javier y con... Milagro. A ver, Milagro. Milagro. ¿Ahí? Milagro. ¿Milagro está por ahí? Sí. Ok, ¿Javier está por ahí? Sí. Ok, ok, practica entonces. Ok. Estamos tan vigilando. Milagro, armamos una. La armamos entre las dos. Bueno. El repayment... veamos un trabajo novedoso. Vamos, Milagro. Usted tiene las imágenes, chico. Sí, está la primera imagen donde está teacher. Y la segunda imagen es donde está Berber y Barman. No sé si las copió esas. Milagro. No, como, no. Permita. Ya le ayudo a ella. ¿Usted las sabe compartir, Javier? Ahí compartimos.
copiadas, estas son. ¿Quién la va a compartir? Javier. Javier está viendo. Copia la icon. Aquí me aparece a mí compartir abajo, pero le doy compartir no. Y me la manda como que fuera mensaje. Sí, no sale. Sí, es que aquí no sé cómo. Ahí solo que la lee a Javier y la repetimos nosotros. No, yo las tengo, yo tomé las imágenes. ¿Quién no las tiene? Pero, Milagro es que no las tiene, teacher. Vaya, veamos. Vaya, tómele foto. No. Este es la de, vaya, esa. ¿Puede tomarle foto ahí? Sí, ahorita sí. Le va a tomar. Milagro, tómele foto. Sí, ya le tomé. Ok, ahora esta. A la dos. El problema es, teacher, de que cuando nos mandan a las aulas, yo no las puedo ver en mi celular. Ah, entiendo. Ok. Bueno. Tengo que copiarlas rápida. Y sí, sí, lo entiendo. Quedan guardadas en el archivo de imágenes. Sí, yo sé. Bueno, ya la guardaste aquí, va. Vale, vamos a ver, vamos a ayudarle ahí entonces. Vamos aquí sin la imagen, pero vamos a ir recordando, vamos. Ok. ¿Nos quedamos con la primera imagen o con la segunda? Es con la primera para que podamos practicar un poco, para que le agarre más o menos. Vaya, otro ejemplo puede ser Spider-Man. Ah. 90, la 3 está por el 70 porque no he llegado al 80. No, la 4 está por el 50, la 4, la 3 la pasé raspada. Ajá. No, yo ya sí ya lo terminé. Por todo me sale 95%, ¿verdad? Por todas las unidades. Ok, muy bien. Estamos practicando. Sí. Bueno, a ver, seguimos practicando. We're talking about the yes, I see. She is finishing. Okay. She's finishing the platform. Yes, she. Carolina. Hey, Carolina, ¿en qué ejercicio va, Carolina? Ya los terminé. Todos. Muy bien. ¿Y con el porcentaje, cómo quedamos? 95%. La felicito, mire, me alegra mucho. ¿Y ya le aparece ahí el certificado? Sí, ya me salió. ¿Y ya lo va a descargar o todavía va a regresar a modificar algunos ejercicios? No, sí, ya lo voy a descargar. Ah, ok, muy bien. Pero igual esperamos acá en las videoconferencias, ¿ok? Ajá, ok, sí. Muy bien. Bueno, seguimos practicando, señoritas, seguimos practicando. Can you see we use the ing? Oh, yes, I see. Okay, continue, please. Beth, teacher nos cuesta, teacher me cuesta. Siga, mire, no estoy ahorita, no la estoy viendo, usted siga. No, que él no tiene la última fotito, entonces ahorita le estaba no diciendo. No la tiene, pero... Hemos practicado, ya hicimos una cada una con la primera imagen. Muy bien. Aquí está, mire, ¿puede tomar la foto? Tome la foto. Ahorita ya la tomo, espérame. Ay, cuesta con esto. Bueno, se escuchó. Sí. Ahí está. Listo. Digo yo que sí. Estamos ya. Gracias. Ahora, vamos teacher. A ver, con mucho gusto. Ay, qué bueno. Empieza este. Les lo digo. Vamos a ver. Accountant. Y... Counter.
working in ¿qué? The accountant is working in the office. Okay, very good. Very good. Oh. barber. The barber. A book to love. No, a ver cómo se dice. Ah, it's reading. Solo. Ajá, love. Love. Ah, sorry. Bye. Yo. Yeah. The teacher is studying. Okay, the teacher is studying. Very good. Yes. Good. Studying. Okay. Stephanie. The barman is preparing. As you say, preparing to. Coffee? Two coffees, yes. Two cups of coffee. Mm-hmm. Okay. A cup of coffee. Vamos a con las otras imágenes para que cambiemos. Barman. 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 Sería the engineer. A build. The engineer. A build. No, the engineer build. Y el verbo to be. The engineer is a build. A own. Y el otro verbo, ¿cuál es la acción? Uh-huh. Build. Building. The engineer build. Is building. Build. Okay, building a house. Ah. Okay. Okay, me lo voy a llevar al aula hoy y me lo llevo. Okay. Okay, very good. Very good. Mire, practicamos mucho. Seguimos practicando. Richard. Yes. De pronunciación de businessman. Businessman. ¿Cómo lo hicimos? Very good. Mal. Nice. Yes. Mal. Businessman. Okay, thank you. Thank you very much. Mire, vamos a ver cómo está la respuesta para Rafael. Ahí les like. Very good. All right. Very good. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Todavía nos hace falta, mire, ya verán acá. Ya vimos aquí dos láminas de ocupaciones. Yes, de ocupaciones. Vamos a ver la que nos hacía falta. Esta. Builder. Builder. Let's repeat. Builder. 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 Butcher. 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 Carnicero, ¿verdad? Butcher. Butcher. Okay. Chef. 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 Fireman. No es lo mismo que cocinero. No. A ver, la diferencia está en que chef es alguien que ha estudiado. Especializado. Sí, tiene sus estudios para este trabajo. Ah, ok. Cook. El cocinero es el que cocina, sí, habitualmente. Cook por necesidad. Soy yo, ¿verdad? Que cocina en la cocina. Por necesidad cocinamos. That's por cook. Lo menos a quemar los frijoles, dije. El builder es el constructor. Sí, así es. Así okay. Es. Ok. Vamos entonces. Chef. 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 Fireman. 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 Doctor. 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 Judge. 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 Nurse. 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 Policeman. 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 Postman. 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 Plumber. 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 Plumber.
Plumber. Plumber. Plumber. Vamos con waiter. Waiter. Que es un hombre, ¿verdad? Y en waitress. Waitress. Es una mujer, ¿verdad? Entonces, waiter, waitress. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Waiter, waitress. Yes. Very good. Okay, carpenter. Los carpenters. Carpenter. 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 Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo así una vez nada más. Builder. 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 A ver, vamos a hacerlo una vez. Builder. Builder. Butcher. Builder. Butcher. A ver, tratemos de ir en sintonía, no nos quedemos. Builder. Builder. Butcher. Builder. Butcher. Chef. 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 Fireman. 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 Doctor. Doctor. Judge. Judge. Nurse. Nurse. Policeman. Policeman. Postman. 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 Plumber. 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 Waiter. 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 Waitress. Okay, carpenter. 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 Muy bien. Vamos a ver. Carpenter. ¿Ya le tomaron foto a esta imagen? No, no, no. Yes. 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 Okay, very good. Let's continue. Vamos a ver. Teníamos entonces que hemos estado practicando el presente continuo en afirmativo. ¿Qué va a pasar cuando queremos hacer las negativas? Acá está, miren. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a agregar la palabra not, not después del verbo to be. Y el verbo to be es is, are, am. Entonces, por ejemplo, acá, mire, tengo una afirmativa. They are working today. Y entonces they vamos con la negativa. Not. They are not working today. No. Hemos agregado not después de are, que es la forma del verbo to be. Vamos entonces, lo podemos contractar, podemos decir aren't. Entonces decimos, they aren't working today. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver, siguiente ejemplo. She is taking a math class. She is not. Ok, muy bien. Y vamos con not después del verbo to be is. She is not taking a math class. Math class. Muy bien. O lo contractamos y decimos she isn't taking a math class. She isn't taking a math class. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Muy bien. Vamos entonces. Mire, continuamos. Vamos a repetirlo entonces. They are working today. They are working today. Vamos a ser contractado. They aren't working today. They aren't working today. They're working today. Muy bien. She is taking a math class. She is taking a math class. Okay. She isn't taking a math class. She isn't taking a math class. Ok, muy bien. Vamos entonces a practicar. Mire, acá. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo vamos a combinar. Por ejemplo, nos fijamos en Paul y vamos a decir primero lo que sí está haciendo con la oración afirmativa. Entonces decimos, Paul is watering the flowers. Y luego vamos a decir una negativa, una acción que no está haciendo. He isn't swimming. ¿Ya? ¿Yes? Okay. Vamos a ver, por ejemplo, Simon. Simon dijimos, Simon is dancing. He isn't playing. ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? ¿Yes? Okay. Muy bien. Nos vamos a intentar. Sí. Me los voy a llevar a las breakout rooms y ustedes van a usar esta imagen
pueden ocupar estas ocupaciones o estas para hacer sus oraciones. Necesito una oración afirmativa y negativa sobre la misma imagen, ¿verdad? Sobre el mismo, la misma persona que aparece en la imagen. Entonces me los llevo, los mismos grupos para que trabajemos. I send you the invitation. Please click on join. Ah, very good. Yes, good, good. Okay. Marlene, Angélica, Oscar. Muy bien. Please click on join. Very good. Rosalba, please click on join. Please. Okay. Sí, aquí las tengo, creo yo. Vamos a ver, dijo Monchito. Vamos a ver. Acá todas las imágenes. ¿Tienen las imágenes? Sí. Ok. La, sí. ¿Sí? Sí. Vale, empezamos a practicar entonces. Vale, ¿quién empieza? Alguien que tenga claro el tema ahí. Vamos a ver usando la imagen esta. Vamos a ver, ¿con cuál empezamos ahí? Grandfather is... ¿Qué podemos poner? No. Está durmiendo. The sí, grandfather is sleeping. Ok. No. Ahora, ah, sí. Ajá. The grandfather... La otra es negativa. Sí. Is not sleeping. No, no, va a decir otra cosa que no esté haciendo. Okay. It's not dancing. It's not dancing. Very good. The grandfather is sleeping. The grandfather isn't dancing. Very good. Vale, sigamos, por favor. Y ahí selecciona galería. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Esta, donde están todos los... A ver, ¿qué están haciendo? Los dibujitos. Ajá, donde salen los patos y todo eso, cabales. ¿Ya la copiaste? Sí. No, ahí déjala para que la veamos. Vaya. Ya puede pegar. Va. En esa vamos a platicar sin responder. Vale, ¿quiere que hagamos una... positiva y la negativa de lo que está haciendo y la negativa? Uh-huh. ¿Quién empieza? Usted, Stephanie. Dios mío. Vaya, the girls are playing with the dog. Y ahora la negativa, the girls. The girls, aren't, plural. Girls, so let's see. The girls aren't play, no, aren't watching TV. Okay, very good. Yes, very good. The Simon. Uh-huh. Sí, sería positiva. They not. Is a car repairer. They are not repairing. Repairing the car. Repairing the car. De otra, Javier. Sí. Uh-huh. Vaya con la lámina de. Está todo. Está el abuelo, la abuela. Grandmother is drinking a tea. She isn't listening the radio. To the radio, okay. Is drinking tea. Is drinking tea. No le ponga a, solamente is drinking tea. Drinking tea. Yes.
Okay. ¿Quién sigue? Ya lo hicimos, queríamos... Use las otras láminas. Ajá, cambiar. Cambiar de picture. Ok. Eso sería, la oración sería... The reader is eating. Is eating. Eating. In the restaurant. She is not. She is not working in the street. Okay. ¿Está bien? Yes. Continue. ¿Quién va, Stefan? The grandmother is sleeping. Okay. He is drinking a coffee. A cup of coffee. Very good. He is studying. The nurse is having breakfast. She isn't waiting the bus. Waiting for the bus. Very good. Waiting for the bus. The policeman is running. He isn't. Tiene MRS green la muchacha. Hey, ¿cuál? No la veo. Y el señor dice MR Green. ¿Cuál imagen es? Mister. Allá donde están Green. Todos, en el jardín, en una mesa sentada. Ah, ¿Dónde están los viejitos? Entonces sería. No, Mr. Es que Green. Aquí, Mr. Green. Green es apellido. Sí. Oh. ¿Ya? Por eso decía yo que cuál era la diferencia. Por eso. Ajá, ¿verdad que sí, teacher? Así es. Mister es para un señor. Ajá. Y Mrs. es para una señora. Ay, ahí está el apellido. Tenía. ¿Okay? ¿Y para una joven? Miss, una señorita, Miss. ¿Y para el caballero, Miss? Mister, siempre Mister. Ah, ok. Wow. Okay. Gentleman. Ladies and gentlemen. Sería de... The policeman is clapping. Is clapping. Good. Clapping. Uh-huh. Yes. In the shore. Okay. Eating. Comiendo. Eating. Eating. ¿Dónde están los pajaritos? The birds. The birds are singing. Yes, singing. Y la negativa sería okay. They. Muy bien. They aren't. Yes. They aren't. Is okay. Calling. Ok. Muy bien. Ok. Me lo llevo al aula. Ok. Nice. Very good. Very good. Carla. Hola. Muy bien. Mire. Muy bien. Aquí les va el aplauso. Qué belleza de práctica la que han hecho. Miren, practicaron con todas las... Estamos perseverando. Sí, muy bien. Los felicito. Tenemos que seguir. Miren, con ese tema estamos concluyendo la sección 4. Eso quiere decir que para este fin de semana usted debe de tener concluida sección 1, sección 2, sección 3, el examen de medio curso y la sección 4.
Y el lunes o el domingo en la tarde usted empieza a ver la sección 5 porque es la que vamos a iniciar el próximo lunes. Les recuerdo que la próxima semana estamos concluyendo el primer módulo, de manera que no podemos atrasarnos en la plataforma. Claro. Hay que avanzar, ¿verdad? Hay que avanzar lo más que claro. se puede. Esa es la tarea, ¿ok? Y así como mañana, licenciada, disculpe, okay. si hubiese necesidad de hacer consulta, ¿se puede siempre con su persona por WhatsApp? Sí, claro que sí. Estamos Muchas atentos gracias. De apoyarles. Gracias. Claro que sí. El fin de semana igual, ¿verdad? Ok. Que avance, bueno. Gracias, gracias. Ok. Los espero entonces el día lunes. Y a nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su participación activa de siempre y por su asistencia puntual. Los esperamos el lunes y sigamos trabajando en la plataforma. Es muy, muy importante que avancemos en la plataforma, ¿ok? Good night. Okay. Okay. Have a good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye.